5, 4, 3, 2, 1. El CONADE presenta Cuarentena Política 2.0. Comparta esta transmisión. Con ustedes, sus conductores. Muchas gracias, buenas noches, un gusto acompañarles, por supuesto, en Cuarentena Política. Gracias a toda la gente que se conecta en Bolivia y a nivel internacional, por supuesto, a través de esta plataforma, y vamos a hablar de temas importantes, como lo decíamos, en esta cuarentena número 49. Nuevamente, bienvenidos. Y es importante mencionar y recordar que no solamente en estos últimos días, son meses, son años que se ha venido insistiendo y denunciando sobre este impacto y este riesgo sobre nuestras áreas protegidas por actividades de alto impacto. Nuestras 22 áreas protegidas en realidad están en riesgo y muchas veces se ha hablado de esto, no solamente desde las instituciones, los colectivos, sino también los mismos pueblos indígenas que habitan y subsisten dentro de estos territorios. Ha sido importante mencionar a lo largo de estos años, lo decíamos, las denuncias que han encaminado diferentes regiones, diferentes colectivos, lo decíamos, pero fundamentalmente por áreas específicas. Recientemente se ha conocido una alerta muy grande dentro de lo que es un parque nacional como lo es el Madidi, por estas actividades ilegales dentro de lo que establece la minería aurífera. Hoy también vamos a hablar de un tema importante porque esta semana en el debate y en esta mesa de análisis va a estar el tema de Tariquía. ¿Qué es lo que sucede con esta área, con esta reserva en nuestro país? ¿Y qué pasa con los impactos que se tienen? Además, hay un riesgo latente sobre esta exploración que se ha anunciado desde diferentes instancias, pero sobre todo, ¿qué es lo que está pasando en la defensa de esta región, de este pueblo y sobre todo para Bolivia? ¿Cuál es el impacto que tiene Tariquía, sobre todo en este plan de exploración que se tiene, exploración hidrocarburífera? Así que vamos a hablar de este tema y estamos muy contentos porque tenemos invitados especiales, así que damos la bienvenida en primer lugar a Janet Alfaro. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, ambientalista, voluntaria y trabaja en defensa en la misma región, en Tariquía. Muy buenas noches, Janet. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la cobertura. Aquí estamos en Tarija, luchando nuevamente por preservar la reserva de Tariquía, y gracias realmente. Un abrazo para toda la gente de Tarija. Gracias, Janet. Estamos también con la compañía de Pablo Villegas. Él es investigador del Centro de Documentación e Información, CEDIP, también experto en políticas de recursos naturales y geopolítica. Muchísimas gracias. Bienvenido, Pablo. A ustedes las gracias por invitarme. Un placer estar en su programa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, comencemos.
ya de una pregunta importante para que la gente conozca, porque ya de muchas veces la gente dentro de lo que es el plano urbano, sobre todo en las ciudades como La Paz, como Santa Cruz, como Cochabamba, no está muy al tanto y quizás tengamos incluso el pensamiento un poco centralizado por estos temas y no llega quizás a impactar tanto lo que sucede en nuestras áreas, sobre todo Tariquía. Para conocer un poco, por favor, Janet, coméntanos qué es Tariquía, cuál es la riqueza en fauna y flora que tiene esta región y la importancia para nuestro país. Bueno, yo voy a explicar que esta reserva ha sido creada el 1 de agosto de 1989. Esto debido a la información que voy a dar, son de personas que se han asentado en la reserva, personas muy mayores que nos han explicado a nosotros, ¿no? Y a la sede de Tarija, de que se había hecho exploraciones ya en 1973 hasta 1992. Debido a estas exploraciones se había causado un daño muy fuerte dentro de la reserva y los ríos más importantes, como es la cuenca del río Bermejo, el río Tarija Grande. Y este motivo ha llevado que en conjunto una lucha entre ambientalistas de esos años, tanto el Comité Cívico y autoridades decidan la creación de esta Reserva Nacional de Flora y Fauna llamada Tariquía, y que desde ese momento los comunarios han prometido al gobierno de Víctor Paz Estenssoro proteger esta área, ¿no? Porque es el pulmón de Tarija y porque tiene mucha biodiversidad y es vital para todo lo que corresponde a la agricultura, a la industria y el desarrollo económico. Esta lucha también se ha hecho conjuntamente, quiero aclarar, con el sector campesino, ¿no? De la época, con la Federación de Campesinos a nivel departamental, agrario, ganaderos, porque todos se han visto vinculados a que esta reserva tiene que estar protegida por el pueblo de Tarija. Por lo tanto, yo quiero aclarar que la creación de esta reserva ha sido a pedido de todo el pueblo tarijeño de la época y que se ha creado en 1989 y hasta 1992 se le va a rango de ley. Es muy importante para nosotros porque esta reserva nos provee de lluvias, es un acuífero de agua dulce, porque en la ciudad de Tarija el agua potable, el agua que tenemos es dulce todavía. Y provee un 40% de aguas superficiales y el 60% de acuíferos, ¿no? Tanto como la cordillera de Sama, la reserva, es muy importante para nosotros. Provee de agua de humedad al Chaco, a la ciudad de Tarija. Contamos todavía con las lluvias. Ustedes saben que Tarija es una ciudad productora de vinos, de uva. Entonces, hasta el momento, nosotros como ambientalistas hemos luchado mucho por preservar esta reserva. No es tan grande como la Amazonía, pero es muy importante para Tarija, es lo único que nos queda. Y quiero mencionar también que contamos con los bosques tucumanos dentro de la reserva y que tenemos animales, ¿no? Jaguares, pumas, que le llaman el león, comunarios, y que los comunarios dentro de la reserva viven a 3 a 4 horas del monte, ¿no? Donde ellos están los animales salvajes. Así que se encuentran en un equilibrio que se puede decir que está controlado por el CERNAP, ¿no? Entonces, las comunidades más o menos cuentan con 3.000 habitantes en todo lo que es la reserva de Tariquía. Ahora tenemos, tenemos también la diversidad de la flora, que si ustedes pueden apreciar alguna vez conocen, variedad de árboles, como 102 especies arbóreas, entre las más importantes el cedro, el apacho. Entonces, todo esto, ahí tenemos muchísimos ríos, más de 60 pequeñas cuencas, ríos. Hay manantiales dentro de la reserva, ¿no? Es un lugar muy rico en biodiversidad y es un ecosistema, el único ecosistema que tenemos en el departamento de Tarija, que todavía no ha sido contaminado de mucho ma en mayor fuerza como el Aguaraüe, ¿no? Entonces, es muy importante para Tarija porque en los pozos ya se habían, como yo comentaba, se habían explorado y como ya se ha visto, la contaminación en esos años, en los ríos, ¿no? Y es por eso que ahora estamos luchando para salvar el pozo astillero X1, que está dentro de la comunidad del Cajón. Y como ustedes pueden ver, los comunarios están pidiendo auxilio y estamos en conjunto con gente ambiental, estamos luchando para que todo el pueblo tarijeño nuevamente defienda esta reserva, ¿no?
Janet, muchísimas gracias. Era importante conocer porque además tú estás en el lugar y se ha hecho todo este trabajo de defensa, de resistencia para lo que es Tariquía y estos planes que sin duda también han sido más allá de esto que siempre se vuelve mediático, ¿no? Cuando surgen nuevos debates. Y más allá de esto, también han habido instituciones, Pablo, como el CEDIV, que han encaminado importantes trabajos de investigación. Esta semana ha sido lo mismo. Se ha difundido todo este proceso desde lo que mencionaba Janet, ¿no? El tema de cómo es de que se está demandando las luchas desde estos sectores, pero se está demandando que no se haga ningún plan de exploración allá. Pero coméntanos un poco, porque se ha hablado desde las autoridades, desde las instancias estatales, Pablo, de que no se pretende entrar al núcleo de Tariquía, pero ¿cuál es el potencial en realidad hidrocarburífero de esta región de Tariquía, Pablo? Gracias. Bueno, esto de que no pretenden entrar al núcleo, primero los pozos que pretenden habilitar están dentro del área protegida, ¿ya? Hay algunos que han dicho que no están dentro del área protegida, eso es lo primero. Y respecto al núcleo, lo que hay que comprender es que el área donde van a entrar, ahora le han cambiado la categoría que antes era núcleo a otro tipo de categoría. O sea, ese cambio lo han hecho en el nuevo plan de manejo del 2014, que lo han aprobado ilegalmente, fuera de normas, de manera privada, como siempre hacen, y sin consultar a las comunidades locales y sin tener el menor criterio, el menor criterio técnico para cambiar. O sea, eso lo han hecho en 4 meses. Contamos desde la firma de contrato hasta la entrega del producto. Lo que era área núcleo, que es donde están los pozos, lo han movido un poco y han creado otra área que les permite, bajando el nivel de protección que tenía. Y lo mismo en el norte de la reserva, donde el área de protección era más alto. Lo han cambiado la categoría porque también ahí hay campos donde pretenden entrar después. Eso es lo que pasa. O sea, repito, no van a entrar al núcleo porque le han cambiado de nombre, ¿ya? Le han puesto otra categoría de protección, es por eso. Janet, hay un tema también puntual, ¿no? Lo que tú mencionabas y tú lo estás percibiendo de manera directa, es el impacto, es la alerta de las comunidades que están allá en la parte sur, sobre todo esta semana también hemos escuchado a algunos pobladores. Coméntanos un poco cómo está la situación en este momento de la población allá en Tariquía. Estas comunidades que tú mencionabas también dependen de esta región. ¿Qué es lo que está pasando con este sector? Bueno, primero voy a explicar que las comunidades son campesinas y son productores agrícolas, en muchos casos ganaderos. En la comunidad del Cajón son aproximadamente 5 familias, porque como ya mencionaba Pablo, eres una zona núcleo donde había muy poca cantidad de comunarios. La denuncia que hacen ellos es de que 40 familias se habrían asentado de manera ilegal por parte de una persona que había loteado unos terrenos y que ellos ni siquiera cuentan con los papeles no legales de título ejecutoriado, y ellos están decidiendo por encima de la voluntad de ellos. Esa es la denuncia, y que se ha llevado a cabo hace 3, 4 días en la ciudad de Tarija, en el Hotel Los Parrales, una reunión entre el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y esos comunarios que no viven en la comunidad del Cajón, ¿no? Y que están pasando por encima de la voluntad de los comunarios. Los comunarios están en contra de que se ingrese al pozo astillero porque, como les mencionaba, ya se había hecho exploraciones antes y ellos mencionan de que, por ejemplo, la empresa petrolera ha dejado pozos llenos de desechos hidrocarburíferos donde ha muerto ganado, ha muerto ovejas, chivos, caballos, muchísimo, ¿no? Y que incluso la gente, por tratar de salvar a sus animales, casi muere, ¿no? Entonces, el desastre ecológico ha sido fuerte, el agua sabe a petróleo, esa tierra que se contamina con desechos hidrocarburíferos no se puede volver a producir. Pero sobre todo, mi preocupación como madre y como mujer es de que en el Chaco, Palos Blancos, Carapari, hay muchos casos de leucemia en niños, ¿no? Hay una alerta en Tarija por el caso del cáncer, el cáncer en niños. Entonces, es muy importante para nosotros como tarijeños defender esta reserva porque
La contaminación está muy fuerte y no solo por el tema de Tariquía, y sin embargo, hay otros pozos también, ¿no? La sísmica provoca temblores. Se está destrozando todas las áreas y ríos de Tarija por las explotaciones de gas. Incluso hay denuncias de que quieren usar fracking. Entonces, para mí y para todos los ambientalistas, estamos muy preocupados y estamos en alerta, ¿no? Y el pedido de Tarija es la anulación de los contratos, ¿no? Y que afirmamos que el pozo astillero está dentro de la reserva. Como decía Pablo, ha manipulado el plan de manejo. Y para nosotros, como tarijeños, el nuevo plan de manejo no nos representa, no sirve porque viola todo lo que corresponde al tema legal y la constitución política del Estado. Por lo tanto, no es válido, lo desconocemos como tarijeños, porque no podemos permitir de que ingresen a la reserva a destruir el ecosistema que todavía tenemos y a destruir esas familias. Y también quisiera denunciar a nombre de los comunarios de que ellos mencionan de que son amenazados y que los están pretendiendo expulsar de sus propias comunidades, ¿no? Les han hecho quitar el PROSOL, que es un bono que se les da anualmente a la producción, a todo el sector campesino en la ciudad de Tarija. Los manipulan de diferentes maneras porque, como sabemos, el gobierno tiene el absoluto control. Y bueno, la lucha está ahora fuerte nuevamente. Lamentablemente, cada año pasamos lo mismo, ya sea el gobierno que entre, ninguno es diferente. Sin embargo, por eso es que hemos analizado la situación y es necesario, ¿no?, pedir la anulación de los contratos. Janet, muchísimas gracias. Has hablado de un tema también puntual sobre las amenazas, sobre la división que hay también en los sectores afectados. Pablo, también esto se compara mucho a otras situaciones, ¿no? En otras áreas protegidas, en otras regiones. Hablemos sobre todo de áreas protegidas como el Madidi. Hablemos lo que mencionaban esto, ¿no? Sobre planes que se llevan adelante sin el consenso adecuado de los territorios. Uno de ellos, sin duda, es el cuestionado también nuevo plan de uso de suelos en el Beni, por ejemplo, ¿no? La situación de cómo se está entrando a las áreas protegidas como el Madidi sin que se pregunte o se consulte a los territorios afectados. ¿Qué sucede con esto, Pablo? La consulta previa e informada, lo que tiene que haber. ¿Qué está pasando en nuestras regiones? Hablemos ahora de Tariquía, Pablo. Bueno, lo que pasa en Tariquía, donde el área donde está en conflicto es representada por la subcentral Tariquía, ya esos son los representantes. Entonces, el problema es que ellos han reclamado consulta previa y eso ha sido reconocido de hecho por cuando han presentado un caso ante el juzgado local, donde no se les ha rechazado el derecho, sino que se ha dado la razón se ha dado una solución salomónica, etcétera, un fallo que no les ha convenido, pero eso nunca ha rechazado que ellos tengan derecho a la consulta previa, o sea, eso crea jurisprudencia, entonces ellos tienen derecho a la consulta previa y no se ha hecho la consulta previa, ¿no? Lo que ellos hacen, como siempre, es dividir, hacer consulta a otros, lo mismo que están haciendo ahora para habilitar estos pozos, dicen que está afuera para consultar a comunidades que están afuera, ¿no? Y lo que llaman consulta pública, consultan a los alcaldes y demás. Políticos que están a cargo del departamento, y claro, como en este caso estos políticos están volcando a favor del ingreso al área protegida, ¿no? Ahora, y eso es lo que se hace en todas partes, o sea, en el país no hay una sola consulta previa que se haya hecho de acuerdo a ley. Ustedes saben la consulta previa que se hizo en el Tibnis, a palos y a golpes y con soborno, etcétera, y después hace poco con la nueva administración del SERNAP pusieron de director del área al que era el capo de los que estaban queriendo hacer esa consulta previa cuando estaba ahí Quintana, etcétera, etcétera. Ustedes deben conocer esa historia, ¿no? Ahora, lo raro es, digamos, que hablando ya del caso de hidrocarburos, es que a la gente le están diciendo que esto es para solucionar el problema energético de Bolivia y el primer pretexto era lo que pasó en Bermejo, que se quedaron sin gas, ¿no? Entonces, yo quisiera que hablemos de ese tema, porque lo que está pasando aquí es que nos preguntes cuál es el plan que tiene YPFB o el gobierno para hallar hidrocarburos, porque es muy raro que todos sus mayores esfuerzos van a las áreas protegidas y a territorios indígenas, ¿no? O sea, ¿están siguiendo un plan científicamente hecho o están queriendo
tumbar las áreas protegidas y los territorios indígenas. Y cuando vemos la historia de los últimos 15 años, 14, 15, evidentemente eso es lo que están haciendo y están utilizando el pretexto de encontrar hidrocarburos para el futuro del país y demás. Pero en realidad lo que están buscando es tumbar estas áreas. Y eso es claro. Nosotros hemos hecho el estudio de tres áreas protegidas. El otro es uno es Tariquía, el otro Carrasco y el otro es Tunari, donde han hecho cambios de los planes de manejo. O sea, los planes de manejo son el corazón de las áreas protegidas y ahí se decide qué áreas son para qué actividades y se decide, se determina un área que es intangible donde no puede entrar nadie, excepto los bichos, digamos. Y en estas áreas ellos han hecho cambios de las divisiones internas, para los que no saben qué es esto. Dentro del plan de manejo se hace divisiones del territorio interno y ahí, como dije, se determina para qué es cada parte. Entonces, lo que han hecho es cambiar las áreas protegidas, las áreas donde ellos quieren entrar a hacer actividades, les han cambiado la categoría, como en el caso de Tariquía, por ejemplo, el área que era de protección de cuencas lo han reducido miserablemente y le han puesto la categoría área de explotación de recursos naturales, o sea, prácticamente le han quitado la protección. Y el área que antes era de recursos naturales ahí en el norte, por ejemplo, que era pequeña, la han agrandado, ¿no? La han triplicado en número y como dije, el núcleo lo han movido más allácito para poner otra categoría para que entren estos tipos. Y eso hemos detectado con precisión en tres áreas protegidas, pero eso es lo que hacen en todas partes, ¿no? Ahora, me preguntaste sobre el plan de el ordenamiento de uso territorial de suelos en Bolivia. Entonces, nosotros vemos que, claro, estos socialistas que critican el neoliberalismo en realidad están yendo más allá de ellos, porque, por ejemplo, Santa Cruz, toda la chiquitanía en el plan de ordenamiento territorial de Santa Cruz decía claramente: no es para agricultura. Intensiva tampoco para pecuaria intensiva. Entonces, ¿qué hicieron? Se le pasaron por encima. ¿Ya? Se pasaron por encima y por eso es que vemos nosotros que han dado concesiones a todos a los terratenientes y como punta de lanza han metido los que ahora se llaman interculturales, ¿no? Que ni siquiera han entrado a cultivar, han entrado a quemar monte y ahí como resultado de eso hemos tenido los incendios que han comenzado el 2019, con el decreto de Evo Morales que lo entregó a los que hizo, que él dijo, o dijo en Trinidad cuando entregó, esto me han enseñado los ganaderos, ¿ya? Como es sonso, lo dijo, esto me han enseñado a ser los ganaderos, entonces el decreto se lo hicieron ellos para pasarse por encima de lo que la ley definía para Santa Cruz, y han hecho lo mismo para el Beni. Entonces, cuando han hecho lo mismo para el Beni, el fuego ha pasado hasta el Beni. Y eso también lo han hecho sin reunir los requisitos legales, sin consultar a los pueblos indígenas, que según la ley tienen que consultar porque son territorios, y esto es de ordenamiento territorial, ¿ya? Entonces, eso es lo que están haciendo el país, y así es como están destruyendo los recursos naturales, ¿no? Gracias, Pablo. Muy importante lo que acabas de mencionar. Y algo también puntual que también mencionaba Janet es este tema de la confrontación que hay, la desinformación, las amenazas que sufren muchos de los dirigentes, pero sobre todo los pobladores de estas regiones en amenaza. Otro de los puntos primordiales también es de que los pueblos y territorios indígenas no tienen los mismos accesos a medios de comunicación para hacer validar sus denuncias. Muy poco se sabe, lo decía al inicio, ¿no? Cuando tenemos ciudades en las que desconocemos la realidad de estas regiones, muy poco sabemos de lo que en verdad está pasando. Es por eso que queremos presentar un pequeño extracto sobre una entrevista que una de las comunarias de esta región en Tariquía ha tenido con Radio Compañera en estos días, para saber un poco de la situación y de los impactos que en estos momentos ellos están teniendo a raíz de estos planes. Y es importante escucharlos porque lo decía, no tienen los mismos accesos de comunicación que pudiera tener los activistas, las personas que estamos aquí en las ciudades, pero sí es bueno escuchar las voces de estos pueblos. Así que por favor, si podemos escuchar un poco el testimonio de Salomé. Nosotros tenemos ahí un río grande, Tarija. Tenemos peces. Después, al otro lado, tenemos un río así corto. Hay también peces, turumas, mojadas.
al otro lado hay pescaditos, es rubí, global, dorado, pacú, bagres, jábalos. Teníamos cantidad de bichos porque la primera empresa que ha entrado ya bastantemente ya ha bajado. Ha muerto solito, los pescados parecían muertos. Esos pozos que han dejado abiertos, ese pozo han llenado agua y ha rebalsado para el río y corría una agua blanca, así. Después, y por eso los pescaditos han empezado a morir. ¿Cuándo ha sucedido esto? ¿Cuándo ha sucedido desde la muerte de los peces? Ese es el 2005. Bueno, y después han dejado los pozos abiertos, han muerto mis vacas con sus guaguas, han muerto mis ovejas, han muerto mis chivas, hasta que yo casi perdí una vida por quererle sacar. Así que por eso es que dejan afectado mente, se quedamos a llorar, a sufrir. ¿Y qué va a ser la contaminación? Que no va a haber ni siquiera pasto, se va a contaminar, se va a secar nuestro agua, no va a haber nada. Dejar los pozos profundos, no pudimos hacer nada en mis esposos. Y así que, por eso es la preocupación de nosotros. Y la gente de afuera, entran a capricho, quieren entrar y atrajinarnos, nos ponen amenazas a nosotros. Casi de muerte, ¿no? ¿Cómo le? Perfecto, ese es un poquito de lo que hablaba del testimonio de Salomé. Ella es una pobladora de la comunidad El Cajón, al sur de Tariquía. Janet, es una experiencia de las tantas que seguramente hay. Ella lo decía, ya ha habido una empresa, una incursión, han habido afectaciones, sobre todo dirigidas a los afluentes, al río, los peces, la alimentación, han tenido vacas muertas. Coméntanos un poco, tú que estás allá en la región, ¿cómo se está evidenciando esta situación de lo que decía Salomé, directamente en sus recursos, de lo que subsiste la gente allá? Sí, es una afectación muy grave, ¿no? Porque cuando uno viaja a Tariquía, no tienen agua potable, se toma agua del río, el agua es café, ¿no? Entonces, cuando se contaminan estas cuencas, ríos, se afecta a los pobladores y a los animales. Entonces, directa la contaminación, y por eso estamos muy alarmados por los casos de leucemias y cáncer, ¿no? Que ha incrementado mucho en la ciudad de Tarija, y que incluso estaban construyendo un oncológico, ¿no? Debido a este tema, más que todo a pobladores del Chaco, y donde se han hecho las grandes explotaciones como el Pozo San Alberto, Margarita, ¿no? San Antonio. Entonces, es muy importante, por eso les menciono, la lucha por la defensa de la reserva de Tarija, que es nuestro único ecosistema aquí en la ciudad de Tarija, en el departamento de Tarija. Y no solamente eso, es cierto todo, por ejemplo, en la de Pacaya, San José y varias comunidades no tienen luz eléctrica, no cuentan con servicios básicos, ellos no tienen presencia de Estado en estas comunidades, no cuentan con un servicio policial ni con un hospital adecuado, simplemente ni siquiera con médicos, con una enfermera auxiliar. Ellos no cuentan con los caminos, pero cuando hay, cuando las empresas petroleras y YPFB quieren ingresar a las, para perforar los pozos, hacen apertura de caminos, ¿no? Que son de tierra, hacen puentes porque les conviene, ¿no? En los casos de San Telmo Sur, ellos sí cuentan con electricidad, en el caso de Chiquiacá también. En algunos lugares sí, el gobierno, porque tenía corregidores a su favor, les ha dado todo, los servicios que ellos pedían a cambio de que ellos acepten, ¿no? La explotación de los hidrocarburos. En algunos sectores, de acuerdo al apoyo que ellos tenían por varias regiones que utilizan, ¿no? Manipulación de parte del gobierno. Y también quisiera aclarar que cuando se revisan reuniones de consultas, los que participan son diputados y senadores del MAS, ¿no? Ellos van e imponen a las comunidades. A nosotros como ambientalistas nos ha tocado ir y enfrentarnos. Es una pelea entre el alcalde de Pacaya y el alcalde de Bermejo, ¿no? Porque ellos ya están dando por hecho que van a entrar al Pozo Astillero y se están peleando ya por las rivalidades. Entonces, esta lucha es, la llevamos ya años y estamos ahora esperando que todo el pueblo de Bolivia nos pueda apoyar, por favor. Es muy importante para nosotros esta reserva y la vida de los comunarios, ¿no? Todos somos bolivianos y necesitamos vivir en un medio ambiente
sano, adecuado para nuestros niños, ¿no? Y para las futuras generaciones. Esto no es un favor que nos debe el gobierno, es su obligación. Él es un servidor público que tiene que servir los intereses del pueblo boliviano, y aunque sabemos que no lo hace, lo tiene que hacer, y no de empresas petroleras, ¿no? Por lo tanto, nosotros exigimos que se declare de que el pozo astillero está dentro de la reserva, ¿no? Estamos esperando pronunciamientos de las autoridades, y que si no lo hacen, vamos a exigir también, como corresponde a la gobernación y a la alcaldía, y a todos los que están involucrados en este tema, ¿no? Estamos esperando que el comité cívico también actúe para que toda Tarija salga. Yo quiero aclarar a toda la población de Bolivia de que ya hemos logrado frenar el 2019 el ingreso en Chiquiacá, con el apoyo del comité cívico y del gobernador de la época, de ese año, y hemos continuado en la lucha y hemos logrado que se detenga. Pero nuevamente, ahora estamos mucho más alarmados, porque como les mencionaba, son 5 familias contra 40, y se prevé que quizás incursionen los interculturales, porque se ha reunido el presidente Arce en Pattaya el mes anterior con el presidente de los interculturales, y tememos que ellos ingresen a querer inclusive quitarles tierras o a querer imponer. Entonces, en esta situación, queremos por favor a todo el pueblo boliviano que nos apoye, porque esta es nuestra tierra, es nuestro país, y nos corresponde defenderlos, ¿no? Por nuestros hijos, y dejarles este gran legado, lo único que podemos hacer como bolivianos, y no permitir más injusticias, ¿no? Realmente este es nuestro país, no podemos permitir que el gobierno, en complicidad con empresas petroleras y mineras y grandes transnacionales, saquen nuestro país, ¿no? Gracias, Janet. Muy importante lo que acaba de mencionar, esta convocatoria a nivel nacional que se hace. Pablo, ya yendo a un caso hipotético, bueno, lo más posible, si se consolidara estos planes que se tienen de exploración y explotación hidrocarburífera en esta región de Tariquía, en el análisis que hacía el CEDIB, ¿ustedes consideran que se puede resolver algo? Hemos tenido índices sobre esta baja producción que tenemos de gas. ¿Será que Tariquía resuelve, por ejemplo, los compromisos que se tienen con otros países como Argentina? ¿Va a ser una solución de entrar con este plan, Pablo? A ver, supongamos que encuentran un buen yacimiento, como los que están muriendo, porque todos los yacimientos están en declinación, ¿ya? Supongamos que encuentren uno bueno. Según el cálculo que hizo Villegas, que antes estaba entre el Ministerio de Hidrocarburos y la presidencia de YPFB, tardaría 7 años, no sé cuántos días, no sé cuántos minutos y segundos, pero así es. Pero 7 años hasta que eso llegue al mercado. Así que si encuentran el día de hoy, nos comunican que han encontrado, de aquí a 7 años recién llegaría al mercado. O sea que tenemos un hueco de 7 años, 2 gobiernos sin recursos. En eso hay que estar conscientes. Entonces, dada la situación de reservas actualmente, si ustedes ven la prensa, los expertos, entre comillas, optimistas, están diciendo que tenemos hidrocarburos para 10 años, digo gas para 10 años. Cuando uno ve los datos de los campos, toditos en declinación, digo toditos en declinación, ¿ya? Entonces, ¿de dónde sacan que tenemos para 10 años? No hay ninguna base para que puedan decir que tenemos para 10 años. Si llegamos al año 10, tal vez reciban en una ollita, o en para inflar un globo de carnaval, ¿ya? Pero no va a completar campos en declinación, no pueden producir lo mismo durante 10 años. Entonces, quiere decir que la situación del país es grave. Además, ya estamos pagando, ya hemos pagado multas por no poder cumplir, y se han reducido los cupos porque no podemos cumplir. Eso hay que comprender, y ahí lo que hay que comprender también es que una vez que el país ya no pueda satisfacer las necesidades internas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya se ha visto, cualquiera sabe, se da cuenta, cuando se acabe hay que importar, y lo que va a significar eso es que vamos a pagar por el gas lo mismo que pagan los argentinos o los chilenos, con la diferencia de que ellos ganan más que los bolivianos. Y la segunda consecuencia va a ser que va a subir la electricidad a lo que cuesta en Chile o en Argentina, porque la mayor parte de la electricidad en Bolivia se produce con gas natural, como tres cuartas partes se produce con gas natural. Entonces eso va a subir, y va a subir el transporte, porque muchos carros se han convertido al gas, ¿no es cierto? Entonces el país está ante eso. Supongamos que tenemos realmente 10 años, estamos hablando de un país, y es una vergüenza, ¿ya? Una vergüenza. Como si fuera una tiendita, o sea, un país con una perspectiva de 10 años en energía,
y a nadie le importa, es que eso no puede ser, el país va a quedar sin energía, eso hay que comprender. Y ante esa emergencia, ¿qué es lo que tiene el gobierno? Esto es importante, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene? Un plan de 400 millones de dólares, donde esa plata se va a los que contratan, porque YPFB, ¿qué cosa hace? Es como Comibol, son empresas estatales, pero todo lo que hacen es contratar al sector privado para que hagan lo que ellos tenían que hacer, ¿no es cierto? Entonces esa plata siempre se va a ese sector. Entonces ese sector es el que decide dónde se perfora, qué se perfora, etcétera. Y podemos preguntar, entonces, ¿cuál es la política? ¿Cuál es el plan que tienen? Porque no nos digan, perforamos aquí bajo tu casa por el bien del país, les vamos a creer. O sea, nos dicen, van a entrar a Tariquía y les vamos a creer que hay ahí, que saben que tienen una cierta seguridad de que va a haber. ¿Se dan cuenta? Porque no tienen esa capacidad, han demostrado, ellos están perforando por cuestiones políticas para tumbar áreas protegidas, para que entren colonizadores, etcétera, etcétera. Y si vemos el último antecedente grande, que es cuando el ministro era Sánchez, los tarijeños lo conocen bien, que ha encontrado con su pozo de unos cuantos kilómetros, cuando ha dicho que había un yacimiento más grande que Vaca Muerta en Bolivia, que ha encontrado un océano de gas. Entonces ustedes pueden darse cuenta, cuando un ministro es tan mentiroso, descaradamente mentiroso, eso está diciendo cuál es la capacidad de los que están manejando la política hidrocarburífera de encontrar gas. O sea, nos están mintiendo y están tirando la plata diciendo que van a encontrar gas. Y lo que muestra la experiencia es que ellos no tienen ninguna política ni para encontrar gas, ni para solucionar el problema energético del país, ante el cual vamos a llegar pronto, ¿ya? Porque pronto, 10 años es poca cosa para un país, suponiendo que hubiera eso. Ante ese problema estamos. Entonces, cuando van a Tariquía y dicen, aquí estamos buscando, ¿ya? ¿Por qué le vamos a creer? ¿En base a qué experiencia que nos han dado? ¿Qué ejemplo han dado en estos años para decir es una empresa responsable, que saben dónde ir, saben por qué van, saben trabajar? Ni siquiera las sísmicas en ellos contratan para todo. Ahora hay una cosa más, al otro lado en la Argentina, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque es la misma formación. En el otro lado en la Argentina están perforando también, en la misma formación, buscar para fracking, ¿ya? Entonces, cuando van a perforar en Tariquía, si no encuentran, igual les va a servir a los argentinos, porque la información que salga de las perforaciones y la exploración en Tariquía les va a servir a los argentinos. Entonces, ¿más están trabajando para los argentinos o para quién? Y finalmente, cuando vemos, por ejemplo, en el Pozo Astillero, ahí está YPFB asociado a quién, a Petrobras. Entonces, ¿para quién está actuando YPFB? Cuando entra y habla con los comunarios, porque es YPFB el que va y habla con los comunarios, el que hace la consulta previa o pública y todo esto, está actuando como empresa estatal defendiendo a la población boliviana, o está actuando como su agente de Petrobras. Eso tenemos que ver, ¿ya? Gracias, Pablo, muchísimas gracias. Y esta pregunta me gustaría hacerles a ambos. Janet, de consolidarse este plan dentro de lo que es una de las 22 áreas protegidas, además importantes en nuestro país, ¿qué se vendrá con las demás? Porque se hablaba de que todas, absolutamente todas, están en este mismo riesgo. Unas con este tema, sin duda, de deforestación, tráfico de madera, tráfico de tierras, avasallamientos, intervenciones mineras, lo que está ocurriendo en Beni, La Paz y Pando. ¿Qué sucederá de consolidarse eso? Estamos hablando de un mismo impacto y de un mismo riesgo que podrían sufrir las otras 21 áreas protegidas, Janet. Bueno, para empezar, perdón que sea un poco atrevida, pero nosotros no vamos a permitir que ingresen a la Reserva de Tariquía. No vamos a dejar, así nos cueste lo que nos cueste, vamos a defender la Reserva, pero sobre todo, si no lo hace el gobernador, el alcalde, ni el comité cívico, el pueblo, no sé unos cuantos, pero no vamos a dejar que ingrese a la Reserva de Tariquía. Tarija se ha movido, todo el departamento ha apoyado en la defensa de Tariquía, y yo creo que no podemos pensar de que si ellos van a entrar, no pueden entrar, no podemos permitir que esto pase. En ninguna área protegida de nuestro país tenemos que nosotros luchar
porque eso es vital para nosotros. En cada departamento tiene diferentes ecosistemas y tenemos una belleza insuperable que envidian muchos países. Tenemos una Amazonía exuberante que están destruyendo los interculturales en la ciudad de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, Benipando, que entran a la fuerza, yo lo he visto, está en la marcha indígena, y también una solidaridad para ellos, el Madidi, el tema del Silala, hay muchas cosas que nosotros como bolivianos tenemos que defender, no podemos ser pesimistas. Y quería quizás mencionar también el tema de que mencionaba Pablo Villegas, de que ha habido una acusación muy grave de varios políticos y policías que estoy dándome cuenta que tienen mucha razón, es una denuncia muy grave. El gran problema del gobierno por entrar a las áreas protegidas como objetivo principal, de acuerdo a denuncias de hace muchos años, que me imagino que son ciertas ahora, los estoy tratando de confirmar, es de que ellos pretenden tener el apoyo, ¿no?, de las empresas transnacionales que manejan el mundo, especialmente las petroleras, para poder consolidar mercados, ¿no?, del tema de la cocaína, ¿no? Entonces es un tema muy delicado, pero ha habido denuncias muy fuertes y es por eso que están muy bien protegidos. Entonces no podemos permitir que para beneficiar a personas o cocaleros o personas que se dedican a ese delito destruyan nuestras áreas protegidas y nuestro país para que ellos puedan tener mercados, ¿no?, en nivel Latinoamérica, etcétera, no sé qué mercados contarán, pero ha habido denuncias incluso de policías y que lo han hecho público, ¿no?, en UNITEL en 2013, de que se está entregando todas las reservas en el caso de Tarija, ¿no? En el caso de Tarija, hablo de los más importantes pozos de ese año, a cambio de mercados, ¿no?, de protección. Entonces, como decía Pablo, son como agentes de las empresas petroleras, y por supuesto que no es un gobierno para nada socialista, es un gobierno con un discurso nada más, antiimperialista, por supuesto que ellos están favoreciendo, y yo lo puedo confirmar, porque cuando ha habido la represión en Chiquiacá, nos han reprimido a nosotros, estaba yo como ambientalista, y a todos los comunarios de Chiquiacá, ha sido un día muy triste, muy penoso, de cómo un gobierno puede reprimir a un pueblo, una comunidad, a su pueblo, por proteger al gerente de Petrobras. Él ha entrado y ha sido protegido, ¿no? Él estaba escoltado con policías, genial, todo perfecto, y nosotros nos han pisoteado, ¿no? Entonces es un gobierno totalmente neoliberal para mí, es un gobierno de derecha, y tenía mucha razón muchos profesores cuando mencionan, se están peleando entre derechistas, ¿no? Pero como ambientalista, yo voy a aclarar que a nosotros como ambientalistas nos interesa solamente el tema ambiental. Izquierdas o derechas, en función de gobierno, se corrompen, son la misma cosa. Lo que nos interesa es salvar nuestro país por nuestros hijos, y yo pido a todos los bolivianos de que no permitamos que ingresen a ningún área protegida. Luchemos por nuestro país, por nuestras áreas protegidas, por nuestro medio ambiente, por nuestros ecosistemas, por nuestras fuentes de agua, que todavía la tenemos, contamos con ellas por nuestros hijos, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, basta de ser mediocres y de decir, bueno, ellos no lo van a hacer, ¿qué vamos a hacer? Es hora de que el pueblo boliviano fiscalice a las autoridades, a diputados y senadores, porque no hacen absolutamente nada, ¿no? Entonces ellos tienen la obligación de darnos explicaciones, y nosotros podemos fiscalizar, ¿no? Ya lo mencionaba antes, podemos fiscalizar a todos los que son las autoridades, porque ellos son servidores públicos, que están al servicio del pueblo boliviano, ¿no? Y no al revés. Entonces yo pido a todos los bolivianos que no temamos, tengamos miedo. Esta es una lucha por nuestro país, no es por ningún partido político, simplemente por defender nuestro medio ambiente. Janet, has mencionado algo importante, ¿no? El ejercicio de la fiscalización y el control social, que no se lo está estableciendo en gran parte de las regiones, no solo es el caso de Tariquía. Pablo, la misma consulta, ¿qué sucede con este riesgo inminente que pudiera darse en las otras 21 áreas protegidas de nuestro país, tomando en cuenta lo que también el CEDIVA ha encaminado estos estudios sobre este giro que hay en las actividades, pero sobre todo toda esta ilegalidad de las actividades de gran impacto, como la minería, por ejemplo? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el riesgo en las otras áreas, Pablo? Antes de hablar de las otras áreas respecto a Tariquía, no necesitamos hacer hipótesis. Tenemos 15 años de experiencia y es con el mismo actor. Entonces sabemos, ¿ya? Lo que va a pasar, donde han estado presentes estas empresas, han destruido el medio ambiente, y eso quiere decir que para Tarija van a perder una de sus pocas fuentes de lluvia. La otra era bosque de Sama, ¿eh?, que se ha quemado con ayuda del que era vicepresidente, de su helicóptero.
Sabemos, van a perder una de las fuentes y ahí sus alteraciones para producción de uva y otras cosas que son especialidad del departamento están en riesgo. Esto sabemos, eso pasa. La otra cuestión es que, suponiendo que encontraran gas, ¿qué va a pasar con ese gas? También tenemos 15 años de experiencia. Lo han vendido el gas y ¿qué nos ha dejado? A Tarija, que era el que más gas ha vendido, ¿qué le ha dejado? Eso tienen que ver. Entonces, ¿qué van a ganar si encuentran otro yacimiento? Si el que va a administrar es el mismo. Tarija tiene esa gran experiencia. ¿Ya? Otros departamentos no están en quiebra como Tarija. Y Tarija es el que más gas ha dado al país y ahí está el ejemplo. Si encuentran, van a repetir la experiencia. Eso se sabe. ¿Ya? Y bueno, ahora respecto a la... Si es que encuentran... Y respecto a las otras áreas protegidas, tenemos, por ejemplo, una alianza, porque esa alianza no es nada institucional, entre la autoridad que otorga concesiones mineras, que se llama AHAM, y el SERNAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es el que tiene que proteger las áreas. ¿Y en qué consiste esta alianza? Consiste en que el CERNAP está dando paso, vía libre, para que en las áreas protegidas se habiliten áreas mineras, y eso están haciendo, en una de las áreas donde están haciendo, es en el parque más grande, que está en los primeros lugares en el mundo por su mega biodiversidad, que es Madidi, y le están metiendo nomás, o sea, están metiendo gente ahí, pero eso están haciendo en todas partes, ¿ya? ¿Por qué están haciendo eso? Bueno, una cosa es porque están dando las concesiones a sus cuates, porque ellos son los que están, si ustedes ven quién maneja el CERNAP, son gente del partido, y sus antecedentes son terribles, entonces ellos son los que están dando, pero a nivel de gobierno, ¿por qué está haciendo esa barbaridad? ¿Ya? Es porque en su mente, que es en términos económicos, es primitiva en términos económicos, no entienden otra cosa que sacar minerales y petróleo, eso es su programa económico. Entonces ellos creen que dando paso a toda esta gente, uno, mineros, ¿ya?, para que vayan a sacar oro y no importa lo que destrocen, y dos, colonizadores, para que vendan madera, muevan coca, muevan camiones, etcétera. Entonces, ese es su plan económico y creen que con eso van a salvar la economía del país. Porque esa es la cosa. Este gobierno no tiene ningún plan de emergencia, ningún plan para administrar la crisis que el país está viviendo. Y en su mente primitiva económicamente solo hay colonización, ¿ya?, más la producción de coca, solo hay cultivo de soya y cultivo de caña y minería. Y sacar gas si es que encuentran para hacer pito del país, ¿no? Entonces ahora hay una cosa importante, o sea, donde ellos están entrando para hacer exploración, como dije, se están metiendo a las áreas protegidas y a los territorios indígenas sin tener nada concreto sobre si van a encontrar o no van a encontrar, pero eso sí, los caminos que están abriendo, etcétera, etcétera, van a abrir paso a los avasalladores de tierra. Yo no les digo ni interculturales ni nada, porque si fueran productores que están yendo a tomar la tierra para cultivar, es una cosa, ¿no? Pero aquí están yendo a las tierras, a tomar las tierras para meterlas, pelarlas y meterlas al mercado de tierras y ganar con eso. Eso es lo que están haciendo, como se ve en la Chiquitanía, por ejemplo. Entonces, ante ese riesgo estamos. Y hay uno más. Hay ciudadanos bolivianos que están corriendo riesgo de perder la vida, ¿ya? Se han hecho leyes para protegerlos. Este gobierno se llama indígena, pero las leyes que han hecho no se cumplen, y quiénes son, y estos pueden perder la vida con solo tener contacto con ajenos. Y esos son los pueblos no contactados, y donde hay planes de hidroeléctricas como Chepete Bala, hay pueblo no contactado, donde hay sísmica en el norte de Bolivia, donde han ido a hacer, hay un pueblo no contactado, en todas las partes donde tienen sus megaproyectos, hay pueblos no contactados, y les importa un comino, ¿ya? Porque como digo, ellos son bolivianos y con el solo contacto con gente extraña pueden recibir virus para los cuales sus organismos no están preparados y les puede costar la vida. Entonces también hay ese riesgo, pero a los pueblos, y por ejemplo en los incendios que ha habido en la Chiquitanía, en la frontera con Paraguay, también hay pueblos no contactados. ¿Y qué ha sido de ellos? ¿Qué ha hecho el gobierno para protegerlos? ¿Y quién reclama por ellos?
Entonces estamos ante varios riesgos graves. Uno de esos es esta población de bolivianos que puede morir. Y el otro es que con las medidas que están haciendo, la destrucción del medio ambiente, y se están prácticamente sin inversiones que están realizando, porque ahorita lo que hay que ver que en el programa económico del gobierno, los 400 millones de dólares para YPFB, ellos dicen que es como la columna vertebral del plan económico del gobierno. ¿Cómo puedes poner columna vertebral a lo que te puede costar tu gobierno, te das cuenta, y el futuro del país? O sea, así de grave es la situación. Sí, es una situación crítica, y en esto ya para cerrar, una consulta para ambos, y sin duda mucho de las movilizaciones, de la reacción de la ciudadanía a nivel nacional, Pablo, Janet, se han dado con eventos coyunturales, ¿no? Hablaban de incendios, por ejemplo, o hablamos de estas intervenciones graves, alarmistas, intervenciones mineras en parques como el Madidi, regiones, las amenazas de estas grandes hidroeléctricas, o estos eventos sobre anuncios y también afirmaciones sobre parques como Tariquía. Sin duda hay un tema que también nosotros como ciudadanía tendríamos que evaluar, es hasta qué punto llega nuestra capacidad de movilizarnos y cuidar lo que es nuestro, nuestros territorios, nuestro ecosistema, nuestros parques. ¿Qué sucede, en su opinión, Janet, sobre nuestra actividad y nuestra lucha medioambiental en el país? ¿Será que es muy coyuntural? ¿Será que solamente reaccionamos en pequeños espacios, momentos? ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, nosotros en Tarija hemos hecho, hemos tenido la capacidad de movilizar en su momento gracias al comité cívico, que tenía mucho poder convocatoria, pero sin embargo, nuevamente, si es necesario, vamos a tener que hacerlo. Bueno, en realidad lo vamos a hacer, porque no podemos permitir que nuevamente que ingresen a la reserva, porque si ingresan al pozo astillero es el pie para ingresar a toda la reserva. Destruir todo, absolutamente todo, sin respeto. Sabemos que al gobierno no le interesa el bienestar del país, por lo tanto nos toca defendernos nuevamente, y bueno, vamos a tener que luchar nuevamente en las calles, en los medios de comunicación, en todo lo que sea necesario, ¿no? La ciudad de Tarija ha consolidado el apoyo, como ya mencionaba, esperamos que esta vez también, pero vamos a hacer todo lo imposible. Hemos llamado también al pueblo de Bermejo, porque ellos están solicitando tener agua potable y que venga y que las vertientes vengan de estos importantes pozos, ríos, mejor dicho, que son de San Telmo, incluso de las comunidades del Cajón, como es el río de Tarija Grande. Entonces, ¿qué va a pasar en la ciudad de Bermejo? Se va a contaminar toda la ciudad de Bermejo porque ellos pretenden perforar estos pozos. Y quisiera aclarar que, de acuerdo a las personas ya que han vivido muchísimos años en las comunidades, nos han explicado que, por ejemplo, el pozo San Telmo ya había sido explorado, ¿no? Algunos pozos ya habían sido explorados en los años 70 y que están tapados, y que es por eso que es un gran negocio quizás para la empresa petrolera, ¿no?, de ingresar directamente a perforar. Y también quisiera yo de pedir, ¿no?, como tarijeña, de que no solamente fiscalicemos, ¿no?, nos hemos cansado de pedir a las autoridades tarijeñas que se hagan auditorías forenses especiales por el tema de hidrocarburos, porque hay muchos pozos que el gobierno señala que se ha explorado y que muchos geólogos y ingenieros petroleros mencionan que esos pozos ya estaban y que simplemente estaban tapados. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos dicen que han explorado ciertos pozos y cuando ya habían sido explorados. ¿Y qué se ha pasado qué ha pasado con esa plata, ¿no? Hay muchas irregularidades por parte de YPFB que quizás corresponde al pueblo boliviano investigar. Y para eso, lamentablemente, hay mucha complicidad, ¿no?, entre todas las autoridades. No estamos viendo que a nadie le interese, pero por eso nuevamente llamo, ¿no?, al pueblo boliviano, nos unamos por este tema, no dejemos que nos ganen, luchemos por nuestro país, por la libertad, por la democracia, por nuestro medio ambiente, que es mucho más importante que cualquier otra lucha, ¿no? Es muy importante para lo que es el desarrollo sostenible económico.
Muchísimas gracias, Janet. La misma pregunta, Pablo, ¿qué sucede con la ciudadanía y lo que decíamos hace un momento, la fiscalización, el control que debe ejercerse? ¿Hay acuerdos mundiales sobre este tema de cuánto es de que la ciudadanía puede ejercer estos sus derechos? ¿Qué está pasando con nosotros, nuestra reacción, nuestra movilización ante estos eventos? Bueno, en el caso de la subcentral Tariquía no ha sido coyuntural, o sea, ellos han estado activos todo el tiempo y trabajando todo el tiempo, eso tienen que decir en honor a la verdad, ¿ya? Otras organizaciones son sí coyunturales, pero no la subcentral. Y una, lo que sí es coyuntural es el apoyo. O sea, cuando hay elecciones, ahí no falta apoyo, ahí vienen los candidatos, ¿no? Para sacar foto con la marcha detrás de ellos. Lamentablemente es así, pero eso es lo que pasa. En otras áreas del país, bueno, sí, la resistencia sube y baja, pero lo importante es ver que con todos sus defectos, estas resistencias han logrado pararle casi todos los proyectos a estos que están en el gobierno. Por ejemplo, Tibnis, los han parado, etcétera, etcétera. Tariquía es un gran ejemplo. Entonces, con todas las debilidades han logrado pararles, y es por eso que ahora en su segunda gestión han vuelto con rabia, como diciendo, ¿cómo estos cuatro gatos nos han parado? Y le están metiendo más fuerte que antes, ¿no es cierto? Es lo que están haciendo. Pero lo que hay que comprender es que estos sectores que están en lucha necesitan apoyo, pero es un apoyo que respete sus organizaciones propias, que no intervenga, que no trate de llevarles por aquí o por allá, ¿ya? Sino que respete y que apoye esa dinámica que ellos tienen, porque son ellos los que están dando el cuero todos los días y todo el año, porque es muy dura la lucha. Lo mismo que es en el Tibnis, lo mismo que es en Madrid y en otras zonas del altiplano, por ejemplo. Es muy dura la lucha, entonces hay que respetar sus organizaciones. Eso es importante, y no llevarlos a fines políticos que son coyunturales. Eso es, ahora, hay una cuestión más que tenemos que aprender todos los bolivianos de nuestra experiencia. Porque no es que el hecho que esté perforando YPFB quiere decir que ya están trabajando por el país, o perforando los que ellos contratan para que perforen, ya que ya están trabajando por el bien del país y que van a encontrar gas. Por eso digo, acuérdense del agujero que ha hecho Sánchez, él es tarijeño, ¿no? Del agujero que ha hecho donde iba a encontrar un océano de gas. ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque primero no han encontrado, pero segundo, alguien ha cobrado por el trabajo. ¿Y quién ha hecho eso? Ha hecho Repsol. ¿Ustedes creen que han hecho gratis? A la empresa que perfora le importa un comino si hay o no hay, ellos van a cobrar por agujerear, ellos van a cobrar por hacer la sísmica, van a cobrar por todo lo que hagan, y no les interesa. Y como las empresas estatales, YPFB y las otras, responden a estas contratistas, entonces, ¿de dónde nos van a decir que están buscando gas? O sea, lo que están haciendo es agujerear para ejecutar los financiamientos, para eso es, de eso hay experiencia y eso es lo que hacen. Entonces no tienen que dejarse engañar y dejar que se destruya su medio ambiente para que unas cuatro empresas se lleven la plata del país a título de buscar hidrocarburos y dejen destrozado Tariquía, que le va a costar, les digo a los agricultores tarijeños, les va a costar caro, va a terminar, ¿ya? ¿Cuánto produce una hectárea en dinero, en valor? ¿Cuánto produce una hectárea de uva comparando con una hectárea de soya? No hay punto de comparación, ¿ya? No hay punto de comparación. La diferencia es muy grande a favor de la uva, y si de ahí sale vino todavía es más grande. Y esos recursos los van a destruir porque van a destruir su fuente de lluvia, que es Tariquía. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Janet, para cerrar, básicamente tus conclusiones, y lo decías, mencionabas este tema de la convocatoria que se tiene que hacer por Tariquía, la resistencia que se está ejerciendo allá. Por favor, para cerrar ya este espacio. Sí, es cierto, esto va coordinado con los comunarios, se ha hecho siempre. La convocatoria es para todo el pueblo tarijeño, la fuerza la se ha tenido más en las ciudades. En respeto a los pueblos, a los comunarios, ¿no?
Yo quisiera llamar a toda la población de Bolivia. En estos momentos, las áreas protegidas necesitan el apoyo de todos, de la ciudad, del campo, de citadinos, de profesionales. No nos hagamos a un lado de los problemas de nuestro país, el tema ambiental. Les quiero pedir que, por favor, nosotros como tarijeños estamos en alerta, no podemos permitir que pase nuevamente esto. Cierto que hemos sido pocos, pero nos logra mucho. Sin embargo, la lucha en Tariquía se ha logrado detener porque no hemos permitido que ingrese la maquinaria, ¿no? Cuando ingresa la maquinaria no se puede hacer absolutamente nada. Y la preocupación que tenemos en la comuna del Cajón es que son muy pocos comunarios contra toda esa masa de gente que se ha adjudicado tierras, ¿no? Temporalmente, solamente para hasta que ingrese la empresa petrolera y luego nuevamente se van a ir del lugar. Y esto hacen para expulsar a las comunidades, matan la cultura boliviana, están destruyendo nuestras costumbres, están imponiendo culturas, lo que pasó en la marcha indígena, no solamente en área protegida, también en el pueblo Huenayek de Tarija, está sufriendo los mismos avasallamientos. Lamentablemente, la visión de cada boliviano es diferente, el individualismo, el egoísmo no nos deja ver más allá, ¿no?, de nuestro interés personal. Yo les pido que todos nos solidaricemos y nos unamos como bolivianos para defender las áreas protegidas, para defender nuestra democracia, para defender nuestra libertad y nuestros valores, ¿no? Pero como ambientalista es fundamental, ¿no?, en las áreas protegidas. Y quiero agradecer a tu programa y a la CONADE y a todos el apoyo y nosotros estamos firmes en pedir la anulación de los contratos petroleros con Petrobras que se han firmado de manera ilegal en 2018, donde tiene la mayor participación Petrobras y YPFB Chaco. Se han firmado por encima de la voluntad del pueblo tarijeño, han violado todo lo que es el respeto a Tarija, a todo un departamento, han pasado por encima a los políticos, viendo sus intereses económicos e intereses de empresas transnacionales, que lo único que hacen es venir a saquear, a destruir, dejan todo destruido, dejan enfermedad, y no responden absolutamente con nada, inclusive sabemos por denuncias que ni siquiera cumplen con la ley 3058, sabemos que dejan muerte, dejan, porque muchas personas se enferman, ¿no? Dejan pobreza, dejan miseria, entonces creo que es hora de ver que el gas no es tan fundamental en lo que es la economía, ¿no? Si nos podemos a revisar las memorias de la política fiscal, el mayor ingreso de Bolivia son las manufacturas, ¿no? Santa Cruz, la producción, los impuestos, y que el IDH no cubre todo. Si ustedes revisan el Banco Central de Bolivia, es importante la producción de gas, pero no a este precio, ¿no? Si mata, si destruye, departamentos. Tarija se puede morir y es importante que todos los tarijeños tomemos en cuenta esto, ¿no? La producción agrícola, la industria que tenemos de los vinos en Tarija va a desaparecer. ¿Qué hacemos sin lluvias? Entonces yo pido a todos los bolivianos que por favor se solidaricen en este momento, en este mes, en este año con Tarija. Tarija ahorita los necesita, así como el Madidi, que estemos todos unidos como bolivianos, ¿no? Muchísimas gracias, Janet. Se ha mencionado una parte muy importante de todo esto y es de que estas actividades están generando un alto riesgo para estos pueblos indígenas no contactados y aquellos que están en riesgo de desaparecer. Así que, Pablo, por favor, tus conclusiones. Sí, gracias. Solo un pequeño aporte. Las manufacturas están en primer lugar en la economía boliviana, pero no es porque el sector ha crecido, sino porque el gas se ha caído. ¿Ya? Ahora, si vemos qué cosas son las manufacturas bolivianas, se van a reír, ¿no? Oro metálico, plata metálica, o sea, son los minerales con un proceso mínimo, básico. Esas son las manufacturas bolivianas, o sea, que toda la economía boliviana es primaria. ¿Se da cuenta? Entonces, ese nombre de manufactura, no, ahí no hay instrumentos quirúrgicos, ópticos, maquinaria, taladros, nada de eso, es primario, es básico. ¿Ya? Con un proceso básico. Ahora, la cuestión para mí, lo que yo recomiendo es aprendamos de nuestra experiencia. ¿Ya? Tenemos 15 años, por lo menos los últimos 15 años, aprendamos de eso. Entonces, si no aprendemos, y eso es, si no aprendemos eso, ¿qué más podemos explicar? O sea, ¿cómo más podemos explicar? Entonces, lo que va a pasar, nos vamos a quedar sin gas, nos vamos a quedar sin lluvias, sin salud, ¿ya?
con toda la economía, sin derechos, porque eso sí es clave, nos vamos a quedar sin derechos, y todos con una soga al cuello para que sostengamos al gobierno con impuestos. Porque eso es el destino. Cuando vemos el IDH, por ejemplo, el IDH es 3% del presupuesto nacional, del presupuesto del Estado último, 3%, ¿ya? Entonces, ¿de qué vive este Estado? Vive de los impuestos que paga la población, eso tenemos que entender, y son la mayoría impuestos indirectos. Entonces, mientras más grave sea la situación económica, más impuestos nos van a sacar, porque no va a haber de qué. Eso tenemos que entender los bolivianos y entender que no es solidaridad con los pueblos indígenas, no es solidaridad con los que viven en Tariquía, porque solidaridad es cuando ellos están mal y nosotros estamos bien. No, aquí toditos estamos yendo por el mismo camino. Entonces todos tenemos que resistir. Eso tenemos que entender. Gracias. Gracias, Pablo. Las regalías por la minería también son ínfimas, ¿no? Pese a que hay tanto extractivismo en las áreas, sobre todo de Beni, La Paz y Pando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pablo Villegas, Janet Alfaro, nos han acompañado en esta cuarentena política número 49. Muchas gracias por participar. Y, por supuesto, gracias a todas las personas que nos han visto a través de estas plataformas en Bolivia y a nivel internacional. Gracias a toda la organización civil también que forma parte de CONADE. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.